El artículo este se llama Dime qué postergues y te diré quién eres. Bien, por el título usted se puede dar cuenta que lo puede encontrar publicado en una revista de consultorio. De eso. En general tienen 6 o 7 años de antigüedad. Este es nuevo, lo acabo de escribir, pero la idea me parece que es tan floja que... Es tratar de sacar alguna conclusión, hacer alguna reflexión para entendernos a nosotros mismos, pero también para entender a nuestros compañeros de especie, los otros humanos. Tenemos dos tareas para hacer, una linda y una fea. ¿Qué hacemos primero? Y a partir de qué hacemos primero, a mí se me ocurre pensar de que la opción de cada uno está determinando directa o indirectamente, como si fuera un test proyectivo, cuáles son las características básicas de esa persona. Entonces ahí discurro, ¿verdad? Como en tantos otros artículos, diciendo que, bueno, la persona que agarra primero lo más desagradable, lo más difícil, y es una persona que probablemente tenga un cierto apego a la responsabilidad, le guste sufrir, pero no como masoquista, que es otra cosa, sino que tiene un cierto apego al combate, a la resistencia, a lo difícil, a los desafíos, al riesgo. O sea, el placer de la persona que agarra primero lo difícil para hacer es un poco ese. Es el tratar de sentirse. Busca algo que le provoque sensaciones, quizás un poco fuerte, porque tiene mejor sensibilidad al dolor que al placer. O sea, siente más un pinchazo que una caricia. Somos diferentes, ¿no? O sea, unos y otros. Y ya me estoy metiendo un poco en camisa de once varas, porque si estoy hablando de cómo es la persona en las relaciones amorosas, según haga primero lo difícil o según haga primero lo más fácil, ya usted puede ir perfilándose como para sacar sus propias conclusiones a partir de estas reflexiones, de esta forma de pensar algo tan básico y que nadie oculta. Porque digo, es interesante acceder a datos, digamos, no sometidos a censura propia, ¿verdad? Porque uno muchas veces hace cosas disimulando porque sabe que si alguien se entera de qué es lo que está haciendo uno o cómo lo está haciendo, ya rápidamente va a sacar, ah, sí, este es tal cosa. No, digamos, aproximaciones al acontecer y al comportamiento humano tiene la ventaja que a todos nos agarra distraídos y no estamos haciendo, digamos, una escenificación. Actuamos espontáneamente. Primero voy a hacer lo más desagradable y después voy a hacer lo agradable. Es un poco el modelo infantil, no me va a dar el tiempo para hablar de los dos. Es un poco el modelo infantil de cuando los padres se enloquecen tratando de que el niño les coma para alimentarse y siempre está la promesa, bueno, pero después vas a tener el postre y al revés, ¿no? Si te portás mal, te quedás sin postre. Algo que es muy frecuente en nuestras formas de educación y que podrían estar hablando sobre por qué una persona, cuando tiene dos cosas para hacer, una linda y una fea, arranca por la más linda. También es la más desagradable. También es una persona que de alguna manera confía en su vida y en el futuro, porque si deja para después deliberadamente el placer, es porque cree que va a seguir vivo, lo cual es un dato de optimismo, ¿verdad?